Oli oli, bienvenidos a mi canal. Soy Carmen Elena de Artesana Patch. Hoy te traigo un video en el que te voy a enseñar a realizar unas flores en paño Lenzi a modo aplicación. Quiero enseñar desde cero, es decir, cómo puedes sacar un molde de acuerdo al diseño de flor que has hecho. También, cómo vas a hacer esa aplicación sobre una superficie, ya sea un bloque de patchwork o una tela estampada o de una tela normal. La idea es que tú puedas, desde el principio, diseñar tus propias flores, hacer los moldes, pasarlos en el paño Lenzi y luego hacer la aplicación. Espero tenerte en este video. Bien atenta, porque hay cosas que te van a gustar y sobre todo que te van a facilitar tus labores y las van a hacer ver más lindas de lo que son. Acompáñame hasta el final. Iniciemos. El primer paso cuando vas a diseñar es investigar. Puedes ir a Pinterest, a Google, en imágenes y buscas flores. Ojalá sean muy sencillas, que no tengan mucha complicación, porque así va a ser más fácil trabajar el paño Lenzi. Esta flor es muy común, tú encuentras muchas florecitas así, con simplemente como un redondete, el otro redondete, bueno, y ya un palito y dos hojitas. Eso lo diseña cualquiera. Entonces, la idea en este caso es dibujar más o menos el tamaño que tú quieres hacer. Como esta flor es redonda, sale prácticamente de una circunferencia, entonces, de acuerdo a la superficie que tú vayas a tener donde vas a hacer la aplicación, manejas el tamaño. Yo lo que hice fue sacar un molde más o menos del tamaño que tiene esa flor. Una segunda pequeña circunferencia, una tercera circunferencia más pequeña. Es decir, que vamos a trabajar en tres círculos. El del centro es un círculo completo, a él no se le hace nada. Las otras dos sí van a tener unas onditas. Aquí es donde tú vas a fabricar esas onditas con la regla de 60 grados que te enseñé hace poco. Vas a usar esta reglita. Aquí abajo te voy a dejar el link donde puedes trabajar esta escuadra si no la tienes. Ya si tú cuentas con esas escuadras en acrílico, pues vas a usarla, la de 60 grados. El primer paso será sacar el centro de esta circunferencia que has hecho. Vas a pasar una horizontal, es decir, a trazar el diámetro que es de extremo a extremo pasando por el puntito del centro. Colocas el cero aquí y colocas el cero acá. Lo siguiente es usar esta escuadra que la hicimos en el video, en videos pasados. Aquí abajito te dejo el link para que veas el video si es que no tienes este tipo de escuadra, que es el triángulo de 60 grados. La haces y con esta vas a trabajar. Esta regla está plastificada, por lo tanto tiene una partecita como volando. Aquí va el papel y aquí unos 2 o 3 milímetros volando. Entonces, desde el punto del centro sobre la línea cero vas a colocar esta escuadra. Aquí al lado, estoy trabajando aquí al lado derecho. Entonces, el puro borde de la escuadra está aquí, sobre el acero y aquí la puntita. Trazas esa línea. Luego, sobre esta misma línea acero, pero al lado izquierdo, vas a pasar otra vez la escuadra. Igual, la alineas bien sobre esta línea, pones la puntita en el cero y ya trazas este otro ángulo. Ya te quedan estas tres rebanaditas del pastel, digámoslo así. Repites esto mismo
aquí en esta parte o media circunferencia de abajo. Quedarían ya las 6 líneas rojas. Para trabajar las líneas azules, vas a tomar una escuadra, medida exactica de un extremo de este rojo, línea 0, a la siguiente línea. Mides aquí exactamente cuánto te da y vas a señalar la mitad exactica. Lo mismo haces acá, que tiene que ser la misma medida. Señalas la mitad. Esto lo vas a hacer en las 6 rebanaditas de pastel y señalas la mitad. Luego, simplemente con una escuadrita, vas a pasar esas líneas completitas, pasando el centro, la que has señalado y la que has señalado. Muy importante que uses otro color para que no te confundas. El siguiente paso, vas a trabajar ya las ondulaciones. Fíjate que hay una ondulación hacia afuera y una ondulación hacia adentro. Es lo que llamamos cóncavo y convexo. Entonces, para eso te vas a ayudar con una tapa o, bueno, yo trabajo con estos tubinos y ¿qué hago? Fíjate que aquí esta coincide bien en esta partecita, la de aquí. Y si yo miro hacia adentro, esta también alcanza a coincidir un poquito con la que es de esto. O puedes buscar otra circunferencia más pequeña. ¿Qué vas a hacer? Las líneas rojas que tú tienes acá son las que van a tener esta circunferencia hacia afuera. Entonces, lo primero que vas a hacer de la circunferencia que uses, vas a sacar la mitad y señalar con un, más que todo con un esfero, un Sharpei de estos, le he señalado, por aquí va a ser la mitad y aquí también la mitad. Coloco esta parte sobre la línea, digamos que la línea 0, y junto esta línea que he señalado con la línea roja y lo llevo hasta este borde. De ahí voy a pasar con un lápiz, paso la parte de circunferencia. Ahora voy a hacer con la misma línea, esta que tengo señalado, voy a colocar aquí este puntito ya con la línea azul y miro más o menos en qué parte se va a juntar estas dos líneas. Es decir, aquí está la señalada, está junto con la línea azul y aquí yo trazo esta otra. Si tú te fijas, aquí ya empiezan a juntarse las ondas. Entonces ya con mano alzada simplemente lo arreglo, termino de arreglar. Así vas a hacer con el resto de pétalos. Queda lista esta flor. Lo mismo vas a hacer con
este que es más pequeño. Aquí yo ya adelanté y fíjate que se hicieron las ondas. Lógicamente ya no vas a trabajar con este, con esta circunferencia, sino te vas a buscar una más pequeña de pronto que te pueda dar el tamaño. Aquí yo trabajé con este pequeño círculo que tenía, entonces lo que hice fue lo mismo. Hice las ondas, las que están hacia afuera, y luego tracé las ondas que están hacia adentro. Momento de cortar. Listos los dos moldes. Molde 1, molde 2 y el centro. Ahora ya tenemos los moldes de estas, los moldes de las hojitas, fáciles de hacer. Tomas una hojita. Aquí tengo estos bloques pequeños. Lo doblas por la mitad o puedes hacerlo aquí. De esta manera, más o menos miras el largo que tiene aquí esta hojita. Es como de acá a acá y más o menos un ancho así. Entonces, teniendo estos tres puntos y por el lado del doblez, vas a hacer la hojita. La vas a cortar. Esta hoja acá, esta hoja acá y aquí la flor. Momento de trabajar el paño lenci. Vas a tomar cada paño lenci y defines qué color va en cada parte. Este morado oscuro lo quiero colocar en la flor grande, mientras que este amarillo lo voy a colocar con la flor o la parte de la mitad. Y este céntrico puede ser de otro color, un rosado o un cafecito medio. Este es el tronco de la flor y aquí van a ser las hojas. Cortas cada una de las piezas. Para esto, vas primero a pasar cada color sobre el paño lenci, cada uno. Cuando hayas cortado todos los paños lenci de la aplicación y la hayas colocado y estés bien segura de que así va a quedar, vas a ir a la tela donde vas a colocar esa aplicación. Por mi parte, estoy aquí haciendo otro proyecto que lo vas a ver. Entonces, esta parte va a ir así, de esta manera. Más o menos que quede un pequeñín espacio aquí arriba y este, si no hay problema, puede quedar buen espacio. Colocas una hojita a este lado y colocas la otra hojita a este lado. Puedes ayudarte con unas alfileres si quieres para ir ya más o menos fijándolas en su puesto.
dos opciones para colocar estas aplicaciones. Puedes colocarlas con máquina, si tu máquina tiene la puntada filete o festón, que también se conoce así, las puedes aplicar. O también puedes hacer con esa misma puntada filete a mano. Cualquiera de los dos métodos, el que más se te facilite o más te guste, lo puedes hacer. Recuerda siempre que las aplicaciones se colocan de abajo hacia arriba. Es decir, este que es el tallo que está más abajo es el primero que se va a trabajar con la puntada. Luego pueden venir las hojitas que están pegadas. Aquí ya viene esta parte flor morada. Se coloca toda con la puntada, luego si sigue la amarilla y por último si vamos a dejar este centro. Aquí en la máquina ya estoy iniciando lo que es la puntada filete. Voy a trabajar con la máquina Hanome 2160DC y la puntada 19 puede ser, que es la puntada filete. Muy importante, que en este caso tienes las dos opciones, trabajar con color de hilo, un solo color para toda la aplicación, la flor, las hojas, el tallo, o también trabajar con diferente color de hilo, o sea que el color del paño lince es el que va a definir el hilo. Es tu elección. Por mi parte, voy a trabajar con el mismo color de hilo igual al paño lince. En este caso voy a trabajar el tallo, por lo tanto enhebré la máquina con un color café oscuro. Observa cómo queda de bien. Se trabajó con el mismo color de hilo del paño lince. Un pequeño detalle, en las hojas sería bueno que también se trabajara un pequeño bordado. Este no voy a trabajar a máquina, este simplemente voy a hacerlo con la puntada a máquina, pero de mano. Es trabajar una puntada, sacar la aguja adelante,
y volver hacia atrás donde dejaste la anterior puntada. Vuelves y sacas hacia adelante. La anterior puntada y sacas adelante. Esto mismo que acabas de hacer lo vas a repetir en esta hoja. Finalizada esta flor en aplique. La parte aquí de atrás se ve, pero en el hilo blanco. Si tú trabajas un individual y todo, puedes trabajar el hilo de abajo, de pronto en un color más oscurito para que realce más, porque va a estar a la vista. En este proyecto que estoy haciendo no va a quedar a la vista esta cara. Para el próximo video vas a ver qué es lo que estoy haciendo con esta superficie donde se hizo la aplicación. Espero que te haya gustado este video y que haya sido de utilidad. Si te gustó, como siempre te pido un like en la manito arriba. No olvides compartirlo en las redes sociales con todos tus amigos. Mi nombre es Carmen Elena de Artesana Paz. Suscríbete a mi canal, es muy fácil. Aquí abajo en la palabra suscribirse puedes hacer clic en esa palabra. Te salen unas campanitas, elige una campanita de ellas para que te mande un aviso cada vez que yo suba videos. También te invito a suscribirte en mi grupo de Facebook, Cosiendo con Artesana Paz. En este grupo estamos publicando los trabajos de las personas que se animen a hacer trabajos de los que hay en este canal, o también que sean trabajos realizados por ustedes mismas. Para unirte al grupo es importante que lo hagas, porque ahí es donde estoy subiendo los archivos de proyectos, de por ejemplo estos dibujitos de aplicaciones. Allá subo los archivos, de esa manera si estás unida puedes bajarlos. Nos vemos pronto con más videos. Bye bye.